Pues bueno, aquí estamos con Venus y con el tercer aniversario de Ice of Destruction, chavos. Me llamo Ricardo Doval y toco la guitarra. Yo soy Gabriel Roca, canto y toco la guitarra. Yo soy Omar Caballero y toco la batería. Bueno, ¿y qué tal les pareció la tocada del día de hoy aquí con los chavos? Mucha chaviza, que nos apoya, que ya nos conoce. Chaviza loca. No, yo lo vi muy chido, la verdad. La banda estaba ahí, o sea, no siento, nos tocamos y se metieron a ver. Y está muy chido ver que la gente. Para mí estuvo insano todo, fue muy cómodo tocar así. Que ya nos conoce y aparte de tocar nuestras canciones, que es lo que más nos gusta en este momento. Sí, aparte se siente una muy buena vibra, yo creo que bueno, hay veces que se siente mal la vibra y la gente hace caras cuando tocas. Más bien es como la respuesta que recibes del público. Y esta vez yo creo que es muy chido. Si ves que lo haces con pasión, siempre respondes igual. Oye, ¿qué tal el sonido? Estuvieron muy buenos, la batería también. Por ahí tuvimos varias fallas en que se desconectaron, pero no sé qué pasa. Oye, platíquenos de su nuevo material. Nuevo material, así por decirlo, no, ya tiene hace un año que sacamos. Bueno, su madre, sí, su madre. Se llama Se ve muy bien. Pero bueno, ya estamos componiendo cosas nuevas para que ojalá si todo sale bien, va a salir este año. Y bueno, estuvieron como abridores de RI, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo les fue en ese concierto? Simplemente fue uno de los mejores conciertos de nuestra vida, poder compartir escenario con bandas como DRI, como Sucha, como Violeta. Porque ya se me sentó en es como una nueva experiencia y simplemente estar parado es un hecho. Además tener la oportunidad de conocer a la banda que lleva mucho tiempo en esto y se aprende mucho tiempo. ¿Qué sigue aquí, a partir de aquí para Venus? ¿Qué nos trae para el público? Pues, como dijimos, seguir componiendo para el público siempre. Y pues yo creo que hay una evolución muy grande en esta música. Es lo que más buscamos, cada material que la gente vea, cómo la banda va evolucionando, va cambiando su sonido, va madurando. Bueno, eso yo creo que lo van a poder notar en varias en el EP que sale. Más que madurar también, buscar nuestro propio sonido. Todas las bandas grandes, los que la nos caracteriza, es que tienen un sonido propio. Y eso también es lo que estamos buscando. Claro, y bueno, sus próximos planes, ¿cómo los puede contactar la banda? La página de facebook.com, de verdad, Venus Rush. Pues ahí ya dimos. Pues ahorita no estamos tocando muy seguido, es una aparición especial ahorita porque nos estamos dedicando a componer el material y luego tener nuestro sonido. Y bueno, ahorita no hemos coordinado fechas, pero yo creo que ya después del EP viene una gira en Los Ángeles en diciembre. Y ya después ahí para. ¿Cuántas rolas nos han pensado en para el